que me gusta formato grande. Y hasta incluso la gente me dice, ¿por qué me pintas pequeño? Digo, no, cuando sea viejo, en una misa camilla con el temblor, a ver, por el momento estoy joven, pues activo, me gusta hacer. Es difícil, difícil de venderlo, que la gente lo quiera y tal, pero a mí no me importa, lo hago de corazón, me gusta trabajar. Además, voy a exponer en Bilbao. Y quiero llevar algo monstruoso, grande y luego pequeño. La gente se lo mete en la cabeza. Yo creo uno de José Ángel, pero claro, gusta. Entonces se llevan pequeño. Bueno, a mí se me ocurre, sabes que pinto taurino y tal, siempre aquí en el toro. Me gusta por el ambiente, los preparativos, hasta incluso porque tiene mucho color, me llama la atención, de hecho, del color, la vistosidad, no sé, las entonaciones, tal. Yo había pensado antes que, por ejemplo, el que coste trajes de torero también es arte. De una manera, de otra, eso es arte. Hasta incluso los toreros, cuando hablan así, estirado las manos, o sea, tienen su forma, eso es arte. Hasta las mujeres, cuando se van a los toros, se ponen guapas y dicen, ¿a dónde va? Dicen, a los toros, tal, esa gracia que tienen, es arte. Hasta el que cocina, que hace de torra o de toro, tal, eso está tremendamente buenísimo, y es arte. ¿Por qué no el pintor? Hay muchas maneras de ver el arte taurino, no simplemente los pasillos, sino también detalles de hombreras, del cajón, de cualquier cosa. Hombre, yo intento buscar lo que yo veo, originalidad, cada uno tiene su forma de yo busco eso. Ha habido pintores muy buenos, como Zuloaga, como Goya, tal, muy antiguos, tal, muy, hacían cosas pequeñas, tal, tampoco tenía la impresión de pero ellos tenían raíces. Y yo, pues, me gusta, pinto chatarra, pinto figuras, pues, me gusta, y grande, porque me quiero complicar la vida, es que te complica, una cosa pequeña la resuelvo y ya está, no te complica, yo quiero más complicación, más trabajo, más, a ver ahora, y así continuamente. No sé, porque no se me ha ocurrido de hacer figuras a nadie, pero esta vez por darle un poquito también, además de la figura, sacar a alguien para que vea el espectador que cómo es el pintor, que sabe hasta retratar. Entonces, no sé si ahora o después, o se haré más o no, igual si me pica, así que no. Pero bueno, no sé cómo sentirse, porque ya lo he dicho antes, muy llamativo, el color, hasta como los toreros visten, los trajes luces, hasta incluso camperos, la diferencia, hecha. Es muy expresivo, muy difícil de plasmarlo, hasta incluso en el color. Yo, si os dais cuenta, pinto suelto, pero si suelto esa soltura, te aleja y lo ves como más realismo, pero no realismo, es impresionismo. Y trabaja muy suelto, muy, aunque, como decir, es figurativo, es muy realista. Hay gente que le gusta más plan realismo, más fotográfico, más. A mí me gusta más. Yo creo que es mucho más difícil que. Incluso voy allí y ya voy con la cabeza pensar lo que yo quiero hacer y voy y veo a ver esto, como si es posible de hacer, de plasmarlo, ¿no? Porque aquí, allá, arriba, abajo, me invitan al callejón, voy y no sé, momentos que luego pues sabe lo que quiere y lo plasma.
Espero que sea un éxito. El del Hotel Ercilla, donde voy a poner, van a poner tres o cuatro exposiciones de taurinos. Van el mundo taurino, van toreros, van. Y cuando yo hablé de que iba a llevar uno grande de 8 metros, pues le gustaron mucho y más, porque yo llevé, dijéramos, documentación, y vieron que mi pintura gustaba. Y yo, pues estoy muy ilusionado trabajando para hasta agosto. Incluso le dije que si él me hace la presentación el primer día, que yo y lo intentará, dice que sí, que sí. Hasta los cabellos, ayer y mañana.